Muy buenas, en este vídeo de hoy os voy a enseñar pues un poquito por encima cómo he montado en un momento lo que sería la intro del Space Mambo, para que veáis un poquito cómo se ha hecho y cómo funciona esto, ¿no? Vamos, aquí realmente la intro fue inspiración, bueno, no, porque la canción me gusta mucho, y cuando Bart Romance hizo esa versión tan increíble del tema de Konami, pues pensé que sería interesante montar una intro. De hecho, la monté hace bastante tiempo para PC, y ahora pues he hecho una conversión a OverScript del MSX VR. Bueno, pues en principio esto está distribuido en tres carpetas y el archivo principal de script, el main.py. Por ahí entra la intro y llama a los diferentes módulos, ¿no? Voy a enseñar un poco ahí, que veamos lo que hay, lo que nos vamos a encontrar dentro de cada carpeta. En las texturas está, pues a partir de la intro de MSX2, saqué todos los sprites necesarios para montar esta intro. Luego los sonidos, pues saqué la música de Bart Romance, y lo que hice fue descomponerla en dos trozos. La primera parte, y lo que sería la segunda parte. ¿Vale? Bueno, me resultaba más fácil hacerlo así, así no tenía que estar la sincronización con la música, había que ajustarla bastante y me salía más fácil hacerlo de esta manera. Entonces, vamos a editar el archivo principal, ¿de acuerdo? Que es donde se supone que entra lo que va a ser la intro. En él, pues, está hecho todo en la librería GL, que se utiliza pues para hacer cosas de juegos y gráficos y tal en el MSX VR. Y aquí pues primero agregamos un paquete de scripts. En este caso indico que todos los scripts que existen en esta carpeta, en principio todos estos, quiero que no haya filtro 2D. La resolución, bueno, lo he puesto así porque al escalar por 3 y utilizar una resolución de 256x212, pues salen las bandas negras. Entonces, pues para solucionarlo fácilmente agrego un 16, y así las bandas la resolución se expande un poco y tapo las bandas, y luego pues lanzo el logo. Lo que vamos a hacer es, bueno, os enseño cómo ha quedado la intro, y luego pues vamos mirando script a script pues qué hay dentro de cada uno de ellos. Los textos con un efecto de opacidad. Thank you.
está montado todo, pues eso, colocando realmente el movimiento de bitmaps, de los grafiquitos que tenemos en la carpeta de textures. Todos son, pues eso, pequeños bitmaps con los que vamos jugando con ellos, dibujándolos en pantalla, etc. Veamos al nivel de script, por lo que te digo, lo que decía aquí. Aquí arranca el logo era de sección. Sección es de alguna forma lo que he querido hacer aquí es que todo lo que son los diferentes apartados de esta intro. Primero el main arranca el logo arranca el title arranca el intro, ¿vale? Los tres dan pues una serie de servicios que existen en sección. Sección realmente pues nada, tiene la resolución, las carpetas donde están las texturas y el sonido, y realmente a todos se les pasa el app, que es el GL Program que tenemos en el main.py, y desde el GL Program pues ya creamos los sprites y hacemos todas las cosas que son más o menos genéricas de todos los módulos, ¿no? En este caso, tanto de logo como de title como de intro. En el caso del logo, pues creamos un sprite, que es el fondo, luego creamos otro sprite, que es el logotipo de Konami, y lo que hacemos es crear un timer, que cada 30 milisegundos va haciendo que el logotipo vaya creciendo poco a poco, y una vez ha crecido del todo, lanza otro timer de 4 segundos, y una vez vence el timer, pues lanza el title. El title, a su vez, pues nada, lo mismo, crea todos los elementos del título, en este caso pues un fondo, el texto mambo o el texto space, el text 1 que es el legal, la información legal de Konami, el texto 2 que es el present key, ¿vale? Y lo que hace es pues ir accediendo, moviéndose en varios estados. Empieza por el ST1, del ST1 pasaremos al 2, del 2 al 3, y en cada estado pues se hacen unas cosas. En el caso, en el estado 1, pues primero aparece el texto de mambo en blanco, de blanco a color normal. En el segundo, el texto de mambo sube. En el tercero, el texto de space va de blanco a su color. En el cuarto aparece el primer texto legal. Quinto, pues aparece el segundo texto legal. Es el texto del present key, ¿vale? Y en el 6, pues ya cogemos, nos esperamos y lanzamos intro. Y lo mismo en la intro, realmente es crear todos los objetos que existen en la intro, se crean y se ponen a invisibles o se les ponen prioridades para saber cuáles van por delante de cuáles y en qué momento vamos a verlo. Y de la misma manera hemos dividido la intro en cinco áreas, cinco trozos. Este, donde salen los dos textos iniciales. El 2, que es donde arranca la primera música y las naves van avanzando de derecha a izquierda hacia el planeta. La sección 3 serían las naves que están siendo atacadas. En la 4, pues el personaje que va a despegar. Y la 5, pues la nave del personaje sale hacia el planeta. O sea, esto está hecho así porque, claro, hay que ajustar tiempos y tal. Y si tienes que siempre que están empezando desde el principio, pues se hace un rollo, ¿no? Por ejemplo, si aquí arrancamos. Bueno, aquí me falta una cosa. Vamos a ver. Habría que decir aquí que queremos arrancar, porque el que arranca es este. Entonces hay que indicárselo. Y ahora sí, y ahora de estar desde cualquier script, arrancará este. En este caso, estábamos aquí. Aquí. Queríamos arrancar intro. Y ver. Muy bien. En este caso, si queremos arrancar directamente, vamos aquí y en vez de hacer logo, pondríamos esto, ya sí, arrancamos y directamente vamos a la intro y a la parte que queríamos del personaje. ¿De acuerdo? En este caso, vale, que estaría aquí.
cabo aquí, esta sección de aquí. Y lo mismo, pues es aquí cada sección inicia y finaliza y tiene sus estados, ¿vale? En cada estado pues se hacen las cosas, pues las transiciones, los movimientos, ¿eh? En el caso de los movimientos, aquí se inicializan los objetos, aquí se ocultan y aquí pues se mueven los objetos, pues realmente es mover posiciones, es jugar con eso, movimientos de posiciones a diferentes velocidades y utilizar el alfa pues, para hacer apariciones o desapariciones, ¿de acuerdo? Luego hay una parte que utilizamos las partículas aquí, que es cuando las naves están siendo atacadas, que ahí se ven una especie de sprites que van haciendo, simulando las explosiones. Pues estas explosiones son, las hemos generado con partículas, que realmente las partículas, en este caso es un script que le da de Hell Sprite, y aquí lo único que ocurre, bueno, pues tenemos una especie de partícula genérica donde podemos darle velocidad, escalado, se parametriza inicialmente y eso automáticamente en cada iteración pues va modificando el sprite y va dándole pues eso, va dándole un comportamiento. En este caso la verdad es que esta clase es mucho más compleja para lo que se necesita, porque lo que hemos llegado a utilizar realmente es simplemente una ejecución de animación y ya está, de mostrar unos cuantos frames y matar a la partícula. Y bueno, y al principio pues ya estaría todo. Bueno, más o menos aquí, ahora ya de aquí sacaremos un tutorial en formato PDF para que se pueda ver todo, evaluar y ejecutar desde la máquina. Y bueno, espero que os haya gustado la pequeña introducción a código para ver también cómo funciona también el editor y cómo se ejecutan cosas, se editan cosas y nada más. Pues es todo. Ya nos vemos en un próximo vídeo. Venga, hasta luego.